¿Qué pasó? Hola, hola. ¿Se escucha? Hola a todos. Feliz, feliz tarde. ¿Listo? A ver. Bueno, una disculpa porque ahí les estaba botando la sala. Por favor, avisen a sus equipos que ya estamos bien, que ya no les va a botar. Lo que pasa es que tuvimos ahí un inconveniente, pero ya. Ahora sí, la sala está en excelencia, todos pueden entrar y por si alguien ahí pensó que no íbamos a tener este entrenamiento, díganle que sí, que ya estamos iniciando, ¿ok? Listo, pues comencemos, les voy a tomar unos minutos, voy a tratar de que este espacio sea rápido, tenemos varias actividades, entonces vámonos a lo que nos compete. Bien, bienvenidos todos. Miren, el objetivo de esta reunión es que podamos modelarles la invitación para la actividad Principios para generar riqueza en tiempos de crisis, de Margarita Pasos. Seguramente todos los que están aquí ya están enterados de esta actividad, ¿verdad? Si no, si tú te conectaste y no sabes por qué te conectaste, ya te pongo al día. Dejen compartir aquí el flyer. A ver, ahí se ve. Háganme así con la mano, que no tengo abierto el chat. Sí, se ve perfecto. Bueno, el 24 de abril, sábado 24 de abril, tenemos esta súper, súper actividad de alto impacto con una invitada especial que es Margarita Pasos. Para quien no conoce a Margarita Pasos, ahorita les voy a pasar un video para que conozcan su trayectoria y vean el nivel, el alto perfil que es esta mujer empresaria. Y como pues algunos de ustedes ya han escuchado que nuestro compromiso como comunidad de liderazgo empresarial BLC y mujeres empresarias BLC es traerles a los mejores, organizar actividades de contenido de alto valor y bueno, pues acá está nuestro compromiso. Primero que nada, antes de hablarles con detalle sobre esto, quiero edificar y quiero agradecer y honrar el aporte, la colaboración del Comité BLC, el Comité de Líderes BLC y también el Comité de Embajadoras de Mujeres Empresarias BLC, porque gracias a ellos es que esta actividad se hizo posible.
El traer a Margarita Pasos, pues fue una inversión, o sea, donde tuvimos que pagar por su participación y pues no fue cualquier cantidad, ¿verdad? Y esto se hizo posible por estos líderes. Así que muchísimas gracias. Sé que aquí están presentes, hablo también en nombre de ellos. Gracias por su apoyo. Y bien, entonces tenemos, brevemente les cuento cómo está organizada la dinámica para que ustedes puedan manejar su invitación de la mejor manera por si les preguntan sobre los tiempos también. En esta ocasión va a ser un poco diferente a todo lo que ya, a las actividades de alto impacto como hemos manejado. Recuerden que tuvimos una actividad con Tatiana Arias, otra con Karen Hoyos, con la autora del libro Corazón sin Edad, de Laura Rodríguez. Y bueno, en esas actividades la dinámica era de tener la participación de ese conferencista, generalmente pues se hizo en sábado, y hasta el lunes siguiente se tenía la presentación del negocio. Recuerden que estaba dividido así. Bueno, en esta ocasión no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer junto, ¿ok? Recibimos una retroalimentación por parte precisamente de una de las invitadas que ya tuvimos en nuestra comunidad, donde nos decía de por qué no, por qué si invitábamos a alguien que daba un contenido de alto valor, ¿por qué al final no le hablábamos de lo que nosotros hacemos? Y es cierto, o sea, ¿por qué no mostrarlo? Yo creo que todo coach hemos visto, para los coaches que seguimos, todo coach cuando nos invita a un webinario, a una conferencia gratuita, pues al final nos ofrece algo más, ¿no? Un entrenamiento, una promoción de un entrenamiento, algo nos venden. Y bueno, nosotros vamos a manejarlo así. Estamos en nuestra invitación, estamos promoviendo que ese invitado aparte 2 horas de su tiempo para entrenarse, para recibir contenido muy valioso. 2 horas de su tiempo. Donde la primera parte, la primera hora, va a ser la participación con Margarita Pasos, con este tema, y posteriormente vamos a tener la presentación del negocio. Nosotros calculamos entre el tiempo de Margarita, la presentación, la edificación de los hosts. Ustedes saben que toma ahí unos minutos en que los hosts edifican a Margarita, hablan de la comunidad, edifican a nuestra oradora de la presentación del negocio, que es Lilia Ojeda, nuestra líder. Y todo esto aproximadamente medimos que son 1 hora 45 minutos. Por cualquier cosa nosotros estamos diciendo aparta 2 horas de tu tiempo, y ustedes lo van a escuchar en la invitación modelo. En el texto que ya circulamos, que ya vieron donde viene el material, los flyers, el video, en ese texto que están copiando y pegando en sus redes sociales, ahí hasta abajo dice aparta 2 horas de tu tiempo, ¿ok? Porque les van a preguntar, oye, ¿cuánto dura? Ustedes digan 2 horas. Así la persona no está que la primera hora y ya se echó otros compromisos y tiene que salir corriendo y no escuchó la parte más importante que tenemos, que es la presentación del negocio. En este momento nosotros, en nuestra invitación, queremos darle también peso e importancia a nuestro negocio. ¿Qué pasa? Les cuento, equipo. En las experiencias de las actividades pasadas, los invitados nos llegaron a preguntar, y eso fue comentarios que nos llegaron a nosotros, hubieron invitados que llegaron a preguntar, oye, pero a ver, déjame entender lo que es esto, lo que hacen ustedes. Tú me estás vendiendo un entrenamiento de tal coach, por ejemplo, Karen Hoyos, Tatiana, o bueno, nosotros llegamos a tener ese tipo de comentarios. Y ustedes saben que nuestro objetivo principal, o sea, nosotros organizamos este tipo de actividades porque queremos agregar valor, queremos que esa gente que llega a nosotros como invitado se entere que nuestra comunidad BLC y Mujeres Empresarias BLC ofrece muchísimo valor. Y a la vez, o sea, contenido gratuito, y a la vez queremos cumplir con ese objetivo que tenemos este año como comunidad, que es el auspicio.
O sea, toda actividad que nosotros organizamos nos lleva al auspicio, a la prospección, a traer nuevos posibles o clientes y así poder ampliar nuestro negocio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si pretendemos lograr eso, pues tenemos que alinear nuestra invitación, tenemos que alinear lo que ofrecemos en cada actividad para que la persona, el invitado, tenga claro, se vaya de la actividad sabiendo a lo que le espera, ¿sí? Bueno, por eso es que se organiza de esta manera. 2 horas va a invertir ese invitado y va a salir con la cabeza volando porque, pues, para empezar tenemos a Margarita y, bueno, pues, la participación, la presentación espectacular de Lilia Ojeda. Tenemos a los hosts Anderson Banquet, líder también de la comunidad, Catherine Sanguino, y va a ser una actividad poderosa. Bien, yo les he dicho, inclusive a personas cercanas a mí del equipo, les he dicho, inviertan en campañas, en sus redes sociales, aprovechen esta actividad para una campaña, por ejemplo, para sacar prospectos, ¿no? Aparte de su lista de contactos ya conocidos. Bien, bueno, vamos a sacarle el máximo provecho. Se va a transmitir por 2 lugares, por Zoom, ustedes saben que tenemos la capacidad de 1,000 por Zoom, y va a ser también, vamos a tener la transmisión en vivo por Facebook, a través de la página o la fanpage de Mujeres Empresarias. Bueno, ahí en los grupos de Telegram ya les compartimos el link de acceso Zoom y también el link de la página de Mujeres Empresarias, por si la persona no alcanza a entrar en Zoom, se queda afuera, se llena la sala, pues se va a la transmisión de Facebook. Bien, bueno, así va a estar organizada la dinámica. Es importante que ustedes tengan claro estos detallitos para que le den solución rápido al invitado. Muy bien, bueno, miren, vamos, les quiero mostrar voy a quitar estas imágenes, les voy a compartir el video de quién es Margarita y nos vamos para la invitación modelo. A ver, compartir. A ver, ahí se ve. Espérenme, dejen ponerlo en grande. La falta de resultados y la frustración se han convertido para muchos en algo normal. Hoy, más que nunca, debes cambiar tu forma de pensar y aprender a manejar la avanzada computación. Ha vivido la ansiedad en carne propia y ha logrado cambiar su vida a 360 grados, pasando de una vida llena de estrés y ataques de pánico a ser reconocida internacionalmente. Denme un segundo, espérenme tantito, que aquí no les compartí bien. Un segundo, ahí les va de nuevo. Ahí vamos, espérenme un tantito. Estamos en vivo. Ahí está, listo, a ver. En estos tiempos de constante. Bueno, ahí les va de nuevo. Comparto. Es que se me cerró el video. Tuve que volverlo a abrir. Ahí se ve, ya le voy a dar play, pero ¿se ve la imagen? ¿Sí? Bueno. Ok, vamos a darle play. Tantos cambios, la falta de resultados y la frustración se han convertido para muchos en algo normal. En estos tiempos de constantes cambios, la falta de resultados y la frustración se han convertido para muchos en algo normal. Hoy, más que nunca, debes cambiar tu forma de pensar y aprender a manejar la avanzada computadora que controla tu vida y tus resultados, tu mente. Nuestra conferencista ha vivido la ansiedad en carne propia y ha logrado cambiar su vida a 360 grados, pasando de una vida llena de estrés y ataques de pánico
a ser reconocida internacionalmente como una de las mejores entrenadoras en ventas, liderazgo y alto desempeño de habla hispana, entrenándose con los mejores del mundo y teniendo como mentor y socio al gurú y autor de la lista New York Times Bestsellers, Brian Tracy. Hi, I'm Brian Tracy, and I'd like to personally recommend you to Margarita Passos, my good friend, a senior corporate trainer on sales, sales management, strategic leadership, and high performance, and has been training corporations throughout Latin America and Hispanic USA. She has 24 years of experience in corporate and sales training. I want to personally invite you to work with my friend Margarita Passos. Margarita Passos es conferencista TED, donde abordó el tema Cambia tu mente, cambia tu vida, que ha superado las 4 millones de visitas. Es miembro de la prestigiosa red de líderes mundiales de Aspen Institute y reconocida coach internacional de negocios. Corporaciones de todo tamaño en Latinoamérica y Estados Unidos, incluso algunas de la lista Fortune 500, equipos profesionales de deporte y ejecutivos de todo nivel han confiado su desempeño, sus ventas y su inteligencia emocional a esta reconocida entrenadora. Pasamos de tener ventas de un aproximado de 500 y 600, lo que nosotros le llamamos RGU, que son unidades, pasamos a tener 5.000 y 6.000 RGUs. La manera de proyección mejoraron en un 100%. Presidente y CEO de Goke Group, una organización que está en 20 países hoy en día en América Latina y el Caribe. Lo que le puedo compartir es que hemos visto un crecimiento del 50% de la producción. Soy presidente de la compañía Covefec. Hemos logrado cerrar el año pasado con el 39% de crecimiento. Eso quiere decir casi el doble de nuestro presupuesto inicial. Mi nombre es Fidel Reyes, gerente general de Santa María Luxury Collection Hotel aquí en Panamá. Definitivamente es un curso que le recomiendo, ya que hoy, después de un año de operación, hemos visto extraordinarios resultados en nuestra organización. Dile adiós a tus bloqueos mentales y prepárate para cambiar tu destino. ¿Qué tal? Para quien no había visto, ¿quién es Margarita? Bueno, este video lo tienen disponible en WhatsApp, perdón, en Telegram, en los grupos oficiales de BLC en Telegram. Ya se compartió junto con el material, con los flyers y con el texto que se sugiere que pongas en tus redes sociales. Ya no tienes que enredarte a ver qué escribo en Instagram, en Facebook, cuando publico ese flyer. Simplemente copia ese texto tal cual. Ese texto lo diseñamos de alguna manera para ese amigo, ese invitado, que no sé, esa persona que tienes de contacto en las redes, que lo lea y pueda interesarse, ¿sí? Pues ese texto no es para el equipo, es para precisamente para prospección. Bien, bueno, ya vieron qué se nos avecina, que se viene un evento poderoso. Yo estoy entusiasmada, quiero conocer a Margarita. Y bueno, ya la conocimos, tuvimos un Zoom con ella, la entrevistamos para saber si realmente puede llevar a cabo esta actividad. Claro que sí puede llevarla a cabo, simplemente fue para que nos conociera nuestra comunidad, conociera nuestros valores, qué es lo que buscamos, y por supuesto conociera nuestro negocio de oro, que obviamente le interesó muchísimo. Ella se quedó así como de, a ver, ustedes manejan oro, y nosotros le mostramos esto, así le mostramos las barras de oro, nuestro producto, y ella se quedó así de, wow, yo estoy buscando tener este oro físico, porque ella vive en Estados Unidos, en Miami, y el ahorro el ahorro en dólares, pues no es lo mejor. Y bueno, ya se imaginan, o sea, una mujer tan preparada que vio el valor de lo que tenemos en nuestras manos. Entonces, por eso, equipo, todo el mundo tiene que estar presente ahí, porque si a ti no te ha caído el 20, si todavía no, tu visión no es tan grande, pues escuchando a Margarita, tu visión se va a ampliar. ¿Por qué? Porque ella es una mujer que de alguna manera ya va un paso adelante. O sea,
ella se ha preparado financieramente hablando. Entonces, cuando vio esto, no tuvimos que explicarle mucho. Ella detectó la oportunidad y ella nos dijo, perfecto, vamos a pues ayudarle al equipo también a que ellos puedan ver el potencial que tienen en sus manos, o sea, nuestro negocio. Y listo, vámonos a la invitación ahora. Como cada actividad, les voy a modelar la sugerencia de cómo invitar. Y para quien no había visto cómo manejamos esta invitación modelo, les cuento, voy a grabar un audio en WhatsApp. La sugerencia es que esta invitación no pase de, en un audio grabado, que no pase de un minuto, que sea pues lo más corta posible. Y lo que yo voy a decir y ese audio que les voy a compartir en Telegram, en los grupos oficiales, es para ustedes. Para que ustedes, si quieren, lo escriban lo que yo digo y lo tengan en un papelito ahí a la mano. Y cuando vayan a hacer esa llamada o vayan a enviar el audio de invitación a algún familiar, amigo, quien sea, lo usen de modelo, ¿ok? No es para que le envíen el audio de Hanna a todos sus prospectos. No vayan a enviar mi audio, porque yo voy a poner un ejemplo de salud así de hola, Carmen. Entonces mandas mi audio y te van a decir, espérate, te equivocaste de persona, no soy Carmen. ¿Sí? Sí, entonces no usen mi audio, por favor, es de modelo. Yo utilizo palabras, pues bueno, comunes acá en México. Si hay alguna palabrita que a lo mejor les suene media rara, como que no es común en sus países, no se preocupen, cámbienla, ¿sí? Lo ideal es nada más que tomen esta invitación como una referencia. ¿Bien? Entonces, a ver, déjenme ver a quién le... Vamos a enviarle este audio a Oscar, vamos a grabárselo. A ver, ahí les va. Si no, como lo voy a decir rápido, no pretendan anotar todo lo que digo. Repito, se los voy a enviar en Telegram y ya ustedes anotan. ¿Bien? Listo, ahí se va, corre. Corre, invitación modelo. Ahí va, va a salir de fondo a Maya porque acá tengo a mi bebé que quiere participar. Entonces, si por ahí se escucha su voz, pues bueno, ya saben. Ahí les va, dice así. Hola Carmen, te saluda Hanna Garduño, ¿cómo estás? Manifiesto que te encuentres en excelencia. Y bueno, estoy feliz de compartirte que tengo un cupo para participar en una conferencia online que se llama Principios para Generar Riqueza en Tiempos de Crisis, donde tendrás la oportunidad de recibir contenido de alto valor por empresarios exitosos. Y conocerás a una mujer extraordinaria, Margarita Pasos. Ella es una reconocida escritora, filántropa, empresaria, conferencista y entrenadora corporativa del Fortune 500. En esta conferencia aprenderás los principios claves para lograr el éxito, la felicidad y la prosperidad en todas las áreas de tu vida. Además de cómo construir un patrimonio en oro físico de inversión. Participar en este entrenamiento tiene un valor aproximado de $1,000. Sin embargo, como soy miembro de una comunidad internacional de liderazgo empresarial, tengo unos cupos completamente gratis. Sí, sería gratis para ti. Amiga, confírmame si te gustaría participar en esta poderosa actividad, por favor. Si sí, aparta 2 horas de tu tiempo el sábado 24 de abril a las 6 de la tarde. Quedo atenta a tu respuesta. Bendiciones. Listo. Bueno, me tomó 1 minuto con 18 segundos esta invitación. Bien. Les repito, ya si ustedes quieren modificar, cambiar alguna palabra, pues lo pueden hacer. Lo importante es que tomen esta guía, esta referencia para que hagan sus invitaciones. Si se dan cuenta, es un audio. ¿Qué les recomiendo yo? Ustedes saben que dentro de su lista, no sé si estuvieron en el entrenamiento donde hablamos sobre la invitación, la prospección que yo di hace poco, en el sábado máster, yo les hablaba de que tenemos contactos de la lista caliente, de la lista tibia, contactos en frío, ¿ok? Para los contactos en frío, pues bueno, tú tienes ahí tus redes sociales, ya promueves el material y demás. Para tu lista caliente, tus contactos de confianza,
pues les puedes hacer una llamada, es lo que yo te sugiero. Llámales directamente a tu prima, a tu hermano, a tu amiga, a tus amigos, llámales y más o menos guíate en estos puntos que acabo de mencionar. Escríbelos para que no trates de memorizártelo y después ya en el momento te enredes. Escríbelo tal cual y lo lees, nada más. Si lo puedes hacer en llamada, mejor. También estoy de acuerdo que dentro de todos nuestros contactos tenemos los contactos del mercado tibio, o sea, gente que a lo mejor como que no nos sentimos en confianza, no nos atrevemos a llamarles directamente, aparte de que si ellos reciben una llamada directa de nosotros sería raro, ¿sí? En esos casos puedes mandarle un mensaje, bueno, te doy esta sugerencia, puedes enviarles un mensaje, si es que quieres manejar una llamada, puedes mandarles un mensaje de hola Carmen, ¿cómo estás? Te saluda Hanna Garduño, hace tiempo que no sé de ti, espero te encuentres muy bien. ¿Será que tienes unos 2 minutos, unos minutitos? ¿Puedo llamarte de rápido, por favor, para hacerte una invitación? Y ya. Este mensajito previo te ayuda como para romper el hielo, por decirlo así, para que ese contacto del mercado tibio, que ya tiene a lo mejor mucho tiempo, que no ves, que no hablas, por ejemplo, no sé, un amigo de la universidad que frecuentas muy, muy de vez en cuando, a lo mejor una vez al año, 2 veces al año, que no estás así tan de cerca, no hablas muy seguido, pero pues de alguna manera, digo, te conoces, se conocen, hay algo de confianza, puedes manejarlo así. Si la persona te responde y te dice, sí, adelante, llámame, bueno, ahí llamas y ya con toda la confianza le invitas, ¿sí? Ahora, si tú quieres manejarlo en un audio, también puede ser, así como yo te lo acabo de grabar. Grabas un audio, te sugiero que lo hagas personalizado. He visto clientes que graban su audio y no dicen el nombre, solo el saludo, y lo envían a mucha gente. O sea, claro, ahorras tiempo, es más práctico, pero siempre, siempre te recomiendo que lo hagas personalizado. O sea, date esos a lo mejor esa media hora de tu tiempo para hacer todas tus invitaciones, grabes todos los audios personalizados y di el nombre, porque a veces se nota cuando te reenvían algo que va para mucha gente, se nota, ¿sí? O sea, como cuando te mandan un mensaje de texto y se nota. Entonces, digan su nombre, hola Carmen, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, mira, te quiero invitar, ta, 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 ya. Todo lo que dije. ¿Bien? Voy a leer veo que hay mensajes, preguntas. Dice, líder, si queremos invitar a personas que ya hemos invitado a otros workshops, ¿cómo podría hacer la invitación? Bueno, sería más fácil todavía, Joy Ramírez. Sería todavía más fácil, porque ya, pues ya te conocen, ya nos conocen a la comunidad. Sería más fácil. Mira, tal vez en una actividad pasada esa persona no dijo que sí, o sea, el negocio, pero recuerden que a veces tenemos que hacer varios contactos. Nuestros prospectos tal vez deben de exponerse a unas 4, unas 5 veces a la información del negocio para tomar una decisión. No toda la gente a la primera te dice sí. Lo invitaste tal vez al workshop de Karen Hoyos y escuchó la presentación el lunes y no se hizo cliente. Pero lo invitaste a Tatiana y tampoco. Lo invitaste a Laura Rodríguez, tampoco. Bueno, a lo mejor está así. ¿Por qué? Porque esa persona, cuando ya ve que estuvo tuvo un entrenamiento por tal persona, por tal coach, y ahora ve a Margarita. Entonces esa persona, el mensaje que le enviamos a esa persona es que a través de nuestra comunidad puede crecer personalmente, puede crecer financieramente gratis, o sea, sin ningún costo. O sea, el pertenecer a esta comunidad le va a dar acceso a toda esa infinidad de coaches de alto perfil, ¿sí? Y eso es lo que hace nuestra comunidad, nuestro sistema educativo. Entonces, esto, miren, fíjense este punto que acabo de mencionarles, y es algo que yo estaba hablando con Oscar de Carlos. Estábamos pensando en que deberíamos darle más peso, más énfasis a lo que ofrece nuestra comunidad.
Cuando hablamos con nuestros prospectos, aparte de lo que es nuestro negocio de oro, el potencial financiero, decirles que nuestra, o sea, hablar de nuestra comunidad de BLC, de mujeres empresarias BLC, de todo lo que ofrece esta comunidad maravillosa. O sea, imagínate, tú no tienes que pagar $1,000 por tu entrenamiento personal con Margarita, por tu entrenamiento con Karen Hoyos, tu entrenamiento con Tatiana, o sea, bueno, les menciono los coaches que hemos tenido hasta este momento, con Alejandro Saracho, por ejemplo. Entonces, no tienes que ustedes no pagan un peso, ¿no? O sea, hay todo un comité que se encarga de absorber eso. Es una inversión. Y la comunidad lo ofrece. Cuando tú invites a ese prospecto, ya que entres en materia, ya que haya escuchado la presentación del negocio, que le estés dando seguimiento, muéstrale esos flyers, muéstrale el flyer cuando estuvo Tatiana, cuando estuvo Karen Hoyos, cuando estuvo Laura Rodríguez, cuando o Alejandro Saracho en la convención en marzo del siguiente año en Cancún. O sea, muéstrale esas imágenes y dile, mira, esto es lo que ofrece nuestra comunidad. Un sistema de entrenamiento avanzado con los mejores, un sistema de que tiene actividades de lunes a domingo, donde con 3 entrenamientos a la semana, martes, jueves. O sea, ofrecemos muchísimas, mucho, mucho material, mucho entrenamiento, contenido, herramientas, la página, por supuesto, de la comunidad. Miren, esto que les estoy diciendo no tiene que ver con la invitación. Son tips que yo les sugiero ya cuando estén dando seguimiento, para que la persona vea, pueda detectar la oportunidad y el alto valor, el pertenecer a nuestra comunidad BLC. ¿Bien? Eso ya es una sugerencia para sus seguimientos. Muy bien, dice Betty. Hola, Hanna, ¿cuál es el orden de la capacitación? ¿A qué te refieres, Betty? Primero participa Margarita, después es una hora, después viene la presentación. Van a ver unos testimonios en el intermedio. Al principio y al final van a ver unos testimonios de diferentes países. Eso dura unos minutitos, son videos grabados. Va a ser parecido a la actividad con Laura Rodríguez. ¿Recuerdan la actividad de la autora de Corazón Sin Edad, la última? ¿Ven que pasamos unos videos de testimonios que tuvimos muy buenos comentarios? Mucha gente salió muy motivada. Bueno, vamos a manejar lo mismo. Y tenemos la presentación, así es. ¿Cómo podemos invitar a otras personas que ya están haciendo network marketing en otras compañías? Bien, bueno, pues para mí, yo creo que es fácil invitar a alguien que ya está en la misma movida, alguien que está en lo mismo, o sea, simplemente invítalo. Yo te sugiero que le des más peso a lo que es la actividad de Margarita. Obviamente pues va a terminar escuchando el negocio, pero pues manejar la invitación así como estamos, la invitación que estamos manejando, modelo, pues independientemente de que ya haga redes, no sé si esa persona sepa que tú estás haciendo una red, que estás en una red también, yo te sugiero que le invites normal, le saludes, es muy importante la relación, que refuerces primero la relación, si es alguien que ya conoces, y le invitas. Ya le mencionas quién es Margarita, lo que ya dijimos en la invitación modelo, y mencionas también que va a haber una parte de la conferencia donde se va a hablar de cómo tener un patrimonio en oro físico y que te encantaría que escuchara esta información para que te dé su punto de vista. Yo creo que esa gente, sería bueno también agregar esa parte de me gustaría que me des tu punto de vista para que sepas lo que hago. Bien, así manéjalo. Dice Aurora Batista, si no lo conoces, no sabes ni su nombre, ¿cómo lo invitarías en frío? Bien, bueno, ahí en frío, Aurora, no sé, depende, o sea, ¿por qué medio lo conoces en frío? Si fue por las redes sociales, o sea, lo tienes de contacto. Son amigos en las redes sociales.
lo puedes saludar, si es alguien, yo sugiero un contacto así en frío, si lo tienes en las redes sociales tipo Facebook, saluda, deja un mensaje, saluda antes de enviar la información de golpe, ¿sí? Hacer como que un copy-paste y ahí te va la información. Yo te sugiero que primero saludes, te presentes, como que para crear un poco de confianza. Y tú, conforme se va dando la conversación, si la persona te responde, que sería maravilloso, pues ahí ya vas midiendo. O sea, depende de lo que te responda, tú ya sabes qué es lo que sigue, ¿sí? En el caso de prospección así en frío, también es de mucha creatividad. O sea, no en todos los casos se maneja igual. Si me estás diciendo, Aurora, prospección en Facebook, por ejemplo, pues así como te lo digo, primero deja un mensajito, saluda, te presentas, mucho gusto. Si recibes una respuesta, pues ahí ya sigues. ¿Ok? Lo importante es mostrarse con mucha seguridad. Dice... Así es, dice, siempre pienso que las personas que ya están en redes también pueden ver beneficioso el hecho de adquirir oro y bonos. Después revisan el plan de compensación y ahí ya evalúan. Así es. Por eso hacer énfasis en la parte del oro, el patrimonio en oro físico. Nosotros lo manejamos como una conferencia empresarial. No tanto como solo decir conferencia de crecimiento personal. Conferencia empresarial, ¿sí? Bien, Mira, por eso yo te sugiero que el texto que yo te que creamos, que ya publicamos en Telegram y en el grupo oficial de Facebook, ese texto lo copies en tu perfil en Instagram y en Facebook también y lo mandes, lo publiques junto con las imágenes. De alguna manera eso pues te va a ayudar también a atraer prospectos en frío. Dice, hola Hanna, consulta, ¿cuántos días antes se podría mandar la invitación para que sea más efectiva? Miren, pues hoy es 9 de abril, el evento es el 24. Si quieren, yo sugiero desde una semana antes empezar a invitar. Y hacer recordatorios, o sea, no hacerla nada más una semana antes y ya olvidarse, no, hacer recordatorios. Por ejemplo, ya cuando quedan un par de días, dejan un saludito nuevamente, hola Carmen, te recuerdo que este sábado, 24 de abril, tenemos la actividad, la conferencia empresarial, punto, ¿sí? Si se acerca, no sé, el mismo día también, el mismo día mandan otro mensajito, llegó el gran día, no sé, puedes dejarle ahí, como llegó el gran día, nos vemos más tarde en unas horas con Margarita. Sí, algo muy sencillo, ¿ok? Bien, dice, a ver qué otras preguntas. Creo que ya. Bueno, si se me pasó alguna pregunta, me la escriben nuevamente, por favor. Listo. Equipo, esta invitación modelo, dice, o se puede enviar 19 de abril. Sí, no, háganlo con unos días de anticipación. Dice, ayer estaba hablando con una persona que está en otra empresa y me invitó a escuchar su propuesta. Acepté la misma y cuando le dije que yo estaba en otra compañía y lo invité a escuchar nuestra presentación, me dijo que lo puede llegar a hacer, pero me aclaró que no le interesa sumarse a otra compañía. ¿Qué se hace en este caso? ¿Se le presenta el negocio? ¡Claro! ¡Claro! Arnaldo, ya te está diciendo que puede escuchar. O sea, eso es maravilloso. O sea, ya te está dando, ya te está abriendo la puerta de que puede escuchar. Te está diciendo que no, pero eso es vamos por pasos. O sea, no hay que adelantarnos. No conoce nuestro negocio y honestamente... Nuestro negocio, les puedo decir que es de lo mejor que hay en el mercado, en la industria. Cualquier persona que conozca esto, que vea esto, te va a escuchar, ¿sí? Y si ya te dijo, ok, te puedo escuchar, adelante, ya agenda, saca cita, dile, perfecto. Nos vemos
tal hora y tal día y le das la presentación o lo invitas a esta actividad, que escuche. Ya posteriormente, si eres cliente nuevo, te sugiero que te apoyes de tu patrocinador o tu línea ascendente para que puedas darle seguimiento a ese líder de redes, ¿ok? Muy bien. Sí, que me están diciendo que Amaya está gritando. Bueno, hablando pues. Está hablando. Ya me regañaron, me dice, no está gritando, está hablando. Perdón, ya ahorita la... Si se escucha mucho, díganme, por favor. Dice, a mí me funciona mucho para la asistencia coordinar llamadas el mismo día de la conferencia, contándoles la dinámica y dándole instrucciones para la sala, como cámara encendida, tener a mano para anotar y también dar al paso al seguimiento. Sí, por supuesto, ya esos son, son sugerencias que hay que hacerlo. Dense el tiempo para darle atención a ese prospecto. Para, si no sabe usar Zoom, que hoy en día, pues, como estamos conectados, debería de saber, pero no se crean, todavía hay personas que no saben usar Zoom, enséñenles. O sea, dense el tiempo, pregúntenles, ya que le pasan el link de acceso, pregúntenles si tienen cuenta en Zoom y si han usado Zoom. Si no, dense el tiempo, grábenle un pequeño videíto y o hagan una prueba, conéctense un día anterior para hacer unas horas antes para hacer una prueba de Zoom y para que sea un éxito su conexión, ¿sí? Muy bien. Sí, instrucciones y demás. Invítalo al evento. Sí, es lo mismo, a Arnoldo. Precisamente lo que te dice Betsabe, invítalo al evento de Margarita. En una capacitación nos dijeron que con los que tienen experiencia en network marketing es más fácil. Sí, es más fácil. Ya no tienes que... ya vas directo al punto. Ok. ¿Qué otra pregunta? Puros comentarios de Amaya. Muy bien, bueno, no hay más preguntas. Otra sugerencia ya para terminar. Ya quedó clara la invitación, ¿verdad? Otra sugerencia importante, equipo, lleven un control de sus invitaciones. Yo sé que van a ser muchísimas, más de 100, y lleven un control, háganse un Excel o si no eres muy tecnológico, en tu agenda, en una libreta, donde quieras, pero lleva un control, haz una lista de toda la gente a quien vas a invitar, haz una columna que diga el nombre de la persona, otra columna que diga invitación hecha, ¿sí? Otra columna que diga recordatorio de invitación, otra participó en la actividad y otra que ya tenga que ver con el seguimiento, para que tú ya vayas palomeando así, a ver, a este ya le invité. Bueno, ya se acercó el día, le recordé nuevamente, ya vas haciendo como tus palomitas, vas seleccionando a quién ya le vas atendiendo y no se te olvide ningún paso, ¿sí? Y otra sugerencia sobre el seguimiento. Si bien termina la actividad del sábado con la presentación del negocio, recuerden, y esto se los he dicho en otras actividades, el Margarita Pasos, Lili Ojeda, nuestros oradores, no crean que van a ser, es el 100% del negocio, o sea, no crean que ellas se van a encargar de hacer todo lo que les corresponde del seguimiento para que sea un éxito y que para que ese invitado se convierta en un cliente, ¿ok? Ese es un porcentaje, les puedo decir, y es un buen porcentaje, por supuesto. Pero el mayor porcentaje de éxito para que una persona se haga un cliente va a depender de ti, en tu seguimiento. El seguimiento es determinante. Por más espectacular que sea la actividad, si tú no atiendes a la persona a más tardar 48 horas, se enfría, ¿ok? Y entre más va pasando el tiempo, va disminuyendo la efectividad de que la persona diga que sí al negocio. Mi sugerencia es que termina la actividad y
Y bueno, a lo mejor para Sudamérica ya va a ser muy noche. Bueno, trata de conectarte con esa persona en otro Zoom, o si se pueden ver en persona, o si le puedes hacer una llamada, no importa el medio, que tú lo eliges, ustedes lo eligen, pero véanse, tengan un contacto de seguimiento. Para los que les queda ya muy noche, pues al siguiente día en la mañana, por ejemplo, de preferencia al siguiente día. Para los que están acá en horario más temprano, pues si se puede, terminando la actividad, pueden quedarse unos minutos más con ese invitado para aclarar sus preguntas, mejor, para comenzar ese seguimiento, mejor, ¿sí? Repito que no pase, de preferencia que no pase de 2 días, de 48 horas, si no se va enfriando a la persona, pues no quiero decir se le va a olvidar, porque de verdad va a ser un contenido muy bueno, que yo sé que no se le va a olvidar fácilmente, pero pues ustedes saben que la gente se regresa y se entretiene con su diario vivir. Entonces, tomen acción rápida y evalúen sus resultados. Después de un mes, tomen como referencia un mes. La actividad es el 24 de abril. Bueno, de aquí al 24 de mayo, vean qué pasa en sus negocios, qué pasa en sus equipos, ¿ok? ¿Qué porcentaje de las personas que participaron en esta actividad se escucharon? ¿Qué porcentaje de esas personas que escucharon? Bueno, si participaron es porque escucharon, perdón. ¿Qué porcentaje de esos que escucharon están en seguimiento? ¿Qué porcentaje ya están confirmados de que van a invertir en el negocio? ¿Qué tantos ya invirtieron en el negocio? Dense un mes para medir y evaluar esos avances, esos resultados. Negocio que no se mide, no crece. ¿Ok? Tengan claridad en ese sentido. Repito, la chamba, el trabajo, la chamba como decimos acá en México, el trabajo, el porcentaje de éxito te toca a ti. Margarita, Lilia van a hacer una parte, ¿sí? Pónganle un 30%. El 70% te corresponde a ti, ¿ok? ¿Por qué aclaro esto? Porque ya cuando uno se va a detalle, yo me he encontrado con clientes, no es que nadie se hizo cliente de los que participaron en tal actividad. Pero cuando ya empezamos a buscar, a mirar con lupa, a ver qué hiciste en todo ese proceso, hablaste con esa persona terminando la actividad o a más tardar 48 horas, le diste seguimiento, ¿qué hiciste? O sea, ¿qué atención le diste a esa persona? No, es que le contacté a la semana. Ah, bueno, por eso tu resultado, ¿sí? Bueno, equipo, no quería dejar de decir este punto tan, tan importante, ¿sí? Yo sé que nos va a ir muy bien. Por aquí dice, los anuncios pagados en Facebook conviene hacerlo desde ya o 2 semanas antes. Claudia, desde ya. Hazte una campaña desde ya. Hay personas que ya las están haciendo, ¿sí? Y esa gente que te contacte, pues ya de alguna manera ten sus datos, su número, para que estés en comunicación, para que le hagas el recordatorio conforme van pasando los días, le hagas un par de recordatorios, el día de la actividad y un par de días antes, ¿ok? Muy bien, ¿hay más preguntas, equipo? Si no, finalizamos. Dice Hanna, ¿se puede decir cuánto aproximadamente cuesta la capacitación de Margarita para comunicarles a las personas para que no dejen pasar esta oportunidad? De hecho, Juanpi, en la invitación lo decimos. O sea, en la invitación, no sé si recuerdas, hay una parte donde dice esta conferencia te cuesta, ¿cómo dije exactamente? A ver, espérenme. Dije, participar en este entrenamiento tiene un valor aproximado de $1,000. Sin embargo, como soy miembro de una comunidad internacional de liderazgo empresarial, tengo unos cupos completamente gratis. Sí, sería gratis para ti. Ahí se dice eso, Juanpi. ¿Ok? Traer a Margaritas costó mucho más, ¿eh? No crean que $1,000 costó más. El tema de decir $1,000 es tu entrenamiento personal. O sea, tú entrenarte con ella te costaría $1,000. Ya traerla a ella para un entrenamiento con toda esa comunidad, con mucha gente, es una inversión más alta, ¿ok? Pero bueno, ustedes digan eso, manéjense en $1,000. Y es gratis para ti, tengo unos cupos gratis. Eso es muy importante precisamente, Juanpi, para que la gente lo valore. Bien, preguntas, equipo, ¿algo más? Creo que ya no hay más.
Hanna, ¿cuál sería el texto para los estados e historias? Ya lo compartimos, Antonia, lo compartimos en los grupos de Telegram. Cuando lanzamos el flyer, el material, ahí viene acompañado un texto que va dirigido a personas que son prospectos, tal cual. Personas que no, que, o sea, no es para el equipo. Espérenme. Toda invitación, así, siempre se sugiere que comience con preguntas de conciencia. Toda invitación. Entonces, ahí hay preguntas muy buenas. No las tengo aquí a la mano, pero más o menos había una pregunta. Son tres preguntas de conciencia. Uno dice, ¿te gustaría...? A ver, espérenme, aquí está. Dice, ¿te gustaría convertir tu mente en tu mayor aliada para generar riqueza? ¿Te gustaría lograr mucho más en menos tiempo? ¿Te gustaría transformar tus finanzas y blindar tu economía con uno de los activos más seguros del mundo, que es el oro? Mujeres Empresarias BLC te invita a participar en una actividad de alto valor, y ya viene. Este texto ya está disponible ahí en el grupo de Telegram, Antonia. Hanna, ¿es buena idea hacer un video de invitación? Javier, si tú quieres, sí. De hecho, van a salir unos videos de las embajadoras de Mujeres Empresarias. Van a salir algunos videos invitando. ¿Qué videos te sugiero que manden para sus invitaciones? Este video que ya vieron de Margarita. Y si quieren el video de Patrón Oro, se los voy a dejar el video de Patrón Oro en el grupo de Telegram, cortado al final, donde viene el link de Global Intergold. Esa parte le cortamos y queda solo el video informativo sobre el oro. Puedes enviar ese junto con el de Margarita y los flyers, si quieres. Ya lo encontré, gracias. Perfecto, Antonia, muy bien. Bueno, ahora sí me despido. Terminamos, equipo. Muchísimas gracias por su tiempo. Manifiesto un éxito total desde ya esta actividad. Prospecten, hagan campañas, denle con todo. Vamos a sacar el máximo provecho. Bien. Les mando un abrazo. Gracias a ustedes, gracias por su tiempo. Queda este entrenamiento grabado. Por ahí les vamos, en cuanto esté disponible, se los enviamos para que lo compartan con las personas de su equipo que no tuvieron oportunidad de recibirlo. ¿Ok? Hasta luego, feliz tarde, feliz noche. Bye, bye.